Sábado de la quinta semana de Cuaresma, del Evangelio según San Juan, capítulo 11, del versículo 45 al 57. Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo creyeron en él. Pero algunos fueron y contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron entonces el consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote, aquel año les dijo, no entiende nada, ¿no ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que muera toda la nación? No lo dijo por cuenta propia, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, a partir de aquel día, resolvieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima al desierto, a un pueblo llamado Efraín, y se quedó ahí con los discípulos. Se acercaba la Pascua judía y muchos subían del campo a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban a Jesús y de pie en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que quien conociese su paradero lo denunciase, de modo que pudieran arrestarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La resurrección de Lázaro acrecienta el número de los que creen en Jesús, pero provoca la conjura de los sacerdotes y fariseos contra él. El sumo sacerdote, sin caer en la cuenta, profetiza la muerte de Jesús por el pueblo, y esto será el signo de la reunión de los hijos de Dios dispersos por el mundo. San Agustín comenta: también por la boca de hombres malos el espíritu de profecía predice las cosas futuras, lo cual, sin embargo, el evangelista lo atribuye al divino ministerio que como pontífice ejercía. Caifás solo profetizó acerca de los judíos, en la cual estaban las ovejas, de las cuales dijo el Señor: no he venido sino a las ovejas que perecieron de la casa de Israel. Pero el evangelista sabía que había otras ovejas que no pertenecían a este redil, a las cuales convenía traer para que hubiera un solo redil y un solo pastor. Todas estas cosas han sido dichas según la predestinación, porque entonces los que aún no habían creído no eran ovejas suyas ni hijos de Dios. Hasta ahí llega la cita de San Agustín. El Evangelio sigue diciendo: Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Hoy el camino hacia Jerusalén, Jesús se sabe perseguido, vigilado, sentenciado, porque cuanto más grande y novedosa ha sido su revelación, el anuncio del reino, más amplia y más clara ha sido la división y la oposición que han encontrado en los oyentes. Las palabras negativas de Caifás: no ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. Jesús las asumirá positivamente en la redención obrada por nosotros. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, en la cruz muere por amor a todos.
muere para hacer realidad el plan de Dios, es decir, reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y esta es la maravilla y la creatividad de nuestro Dios. Caifás, con su sentencia, no hace más que, por odio, eliminar a un idealista. En cambio, Dios Padre, enviando a su Hijo por amor hacia nosotros, hace algo maravilloso: convertir aquella sentencia malévola en una obra de amor redentora. Porque para Dios Padre, cada hombre vale toda la sangre derramada por Jesucristo. De aquí a una semana estaremos celebrando la Vigilia Pascual. A través de esta maravillosa oración, la Iglesia hace alabanza del pueblo del pecado original, y no lo hace porque desconozca su gravedad, sino porque Dios, en su bondad infinita, ha obrado proezas como respuesta al pecado del hombre. El Señor ha respondido con la encarnación, con la inmolación personal y con la institución de la Eucaristía. Después de Cristo, recibimos el encargo también nosotros de reunir los hijos de Dios dispersos, cuando Él nos dice: vayan y enseñen a todas las gentes. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.